Vamos con la canción, oh. Buenísima. Bueno, sí. Sale. Thank you.
Ahí está el tercer jalón. Cortito. Quedó, sí. ¿Qué le parece? Hay unos que no les basta ni el tercer jalón, ni cosas. Se echan el cuarto. Pero dice que cuando ya, como dice, que vean angostitas las calles, dice. Ah, no, pues claro, porque ya está, ya. Va pasado, pero él mira los calloncitos así, los mira, o las calles, como que dice. Ya no le alcanzan ya los callejones. Ah, por eso, ¿ah? Pues los ve ancho. Las calles dice que parece que son un callejón. Ah, pues ancha. Allí va en la calle ancha y mira, la miran costitas que va, pero ya está perdido. Topado, porque cuando va que la persona que va en medio, medio pasa en un callejoncito así. Cuando viene la moto y que la calle no tiene. Dice que él viene lleno de oriedad porque mira dos, que vienen dos carros. Dice que él siente que son tres carriles los que son. Y a todos le viene pitando y por todas las miras. Él se mete al callejón. No, y es que está un chascarrillo desde que puso a uno a tomar, va. Le puso a tomar y a tomar, y cuando sintió, dije que ya estaba un poco ebrio, así. María, y agarró, dije, su moto, va. Me voy, dijo, y voy a volar. Va a volar, chero. Después esto se paró y que vio que como que los palos así corrían. Que le iban alcanzando. Sí, le decía, no, digo, me voy a detener, dije. A Don Magma las velocidades no le alcanza. Cuando viene a meterse. Jala 100 kilómetros. Peor la calle. Peor la calle es como está ahorita. La tequera es pura quinta. Cuando viene a meterse. Ahí estamos en cuarta. Hay veces que está ahí arriba. Eso sí que ya pegaba vuelta. Hasta la casa suya llega. Yo creo que si hubiera pegado vuelta en ese pulmón ahí, no me hubiera quedado. Hubiera quedado bien empanizado, che. Bien cafecito hubiera quedado, bien polveado. No lo de tirarlo a la olla. Ajá. Allá por la tequera me pegó una mi revolcada, una polvaza una vez. Vaya, bueno, que lo más serio que no. Ah, ¿y esta cicatriz algo? Ey, vos. Vaya, no, bien. De la moto. De eso, Cuando yo quería lo prender, pero ella me quitó la gana. La moto me cayó encima a mí. Y ella no se levantaba, ella voló como me quedó hasta que palo. El y yo trabado ahí, seguro. Y la moto me había dejado la canilla prensada. Pues sí, solo se vio donde le decía. Y le dije, el escape. Le había quemado todos los pelitos de tierra. Pero le digo que le decía. Y esas quemadas arden. Y le digo, yo le voy a Yo como caí adelante, yo adelante le iba a esperar. Bueno, esas son las aventuras con Yuri y con Odalis. ¿Cuáles son las aventuras? ¿Cuáles son las aventuras con Odalis? Cuéntenos ahí alguna. No le hemos pegado ni una aventura. Que conmigo se arrella él, porque sabe que yo soy el todo. Es que esta niña dice que en esas vueltas ella va en tercera. Ella quiere curviar. En aquella vuelta ahí donde Arturo. Ahí dice que iba en tercera, ella sintió bonito donde le iba a dar, aquel animal dijo. Y allí en la vuelta no frenó ni nada, se fue de paso por debajo de los hilos. En la vuelta es que se te hacía costoso. Ah, para curviar, no le alcanzó la calle. Ahí te recuerdo. Que ella se acuesta en la vuelta. Se acuesta, pero sí. De un solo. Queda tendida de un solo allí. No, háganla que un muchacho hizo por ahí vive un muchacho. Le dio rayo otro, va. Y le dijo, montate, le dijo. No, hombre, le dijo, yo quiero llegar a sanito. Le dijo, montate, hombre, ¿qué? ¿Cuál es el miedo? Le dijo. Y lo monta, che, y cuando venían allá por la tequera, se le zafan los frenos, se le fueron. A la moto se le fueron. Entonces le dijo, viene el baboso el que leía y le dijo, hey, le dijo, se me fueron los frenos, no te amargues por nada, ni hagas nada. No, detenela, pegate el paderón, le dijo. Y entonces fue el primer tucunazo, ¡pum! Y el paderón lo mandó siempre, y como agarró bajada, la bajada de los mangos, entonces cuando agarró otra vez aviada, el baboso, no, dijo, yo tengo mis gemelitas, dijo. Fue máquina, chero. Se tiró al otro lado, man. Y como venía de traer leche a los niños. Los gemelitos, chero. Y traí, no, y se aventó, chero. Y el camarada siguió con la moto a darse allá un palo. Abajo, ese le dio hasta donde estuviera el otro trabado en las hebras del hambre. Ah, vaya, pero ese estuvo ahí, un poquito más precaución. Ahí anda las grandes. Pero aquel no se quiso atravesar porque quería darle a ver a dónde. Quería darle fin. Que le fuera la frena a la moto. Esa es el yuca, chero. En una de esas a lo mejor es aventarse de la moto. Y estrellarse en solo. Pero sí, ¿para qué no se le joda? Eso es lo que dice. Pero me dijo ella, mire, yo donde vi que, me dijo porque no podía, donde vi que nunca venía, se fue en la moto para abajo y yo esperando. Yo estaba bien enojado con un gran chileo de familia. Sentado en una piedra y esperaba, le gustó, dije, esa calle para abajo. Y cuando venía, es que yo no iba hasta allá, venía, en primerita venía, despacito. Ah, bueno. Y me dijo, dije que me caí, de veras, ¿no?
Sí, pero te dije, va, a tu te pero no me arruinaste la moto, me dijiste, no, te traigo la moto. No sé yo que yo de la moto sentí, le digo, ay, pero no me voy a quitar la moto. Bajaste, me decía, yo no podía. Yo lo acababa de comprar, el volado, yo lo andaba cuidando. No, me dijo, gracias a Dios, la moto no le pasó nada, pero yo dije, mejor tiene. Y le veo el berenjena. Grande, chácara. Mira, tiene de mire. Y el volado le costó. Ay, la piedra. Ahí la así cuesta también. Y lo más, bueno, ahí le digo yo, va. Ah, pues gracias a Dios que no me diste la moto, démosle. Yo de la chira, como estaba enojado, poca atención le puse. Y lo montamos y me ven. Y a la hora que yo arrendaba el volado aquí, yo llevaba el maniobro para allá. Por otro lado. Para allá me jalaba, para otro lado. Me jalaba la dirección. Las barras estaban pandas. Me le torció el volado de adelante, el maniobro, el volado. Para otro lado. Y este me regañó. Porque me dijo, mire, me dijo, porque yo me iba revisando la moto. Primero le vi que le había volado un stop de adelante, esta cosa no es nada, las patas del freno, así la traía. También, esta es la guanderesa, dije. No me había fijado, chero, que me le había reventado la mera charra del foco de adelante. La había estrellado con esa, pegó, y yo no me había fijado. Quebrado. Después al lado. Es que en el camino te ibas dando cuenta de la. ¿Qué pone tío Celso? Por la quebrada que ella me vino a dar cuenta y tío Celso me iba revisando la moto. Y yo iba renqueando. Y me pone regañada. Mire, me dijo usted, me dijo, en vez de estar atendiéndola a ella, viendo la moto está, me dijo. Ay, eso, bueno. Me dijo. Señores. A mí el cuerpo estaba bravo. Hablaba de enojado. Chico. Pero que como usted estaba cuidando la moto, pues. Y a la moto yo ni iba bien bañada, se la traía. Ya aprendí, había ya estado como una hora lavándola ya porque dije que quedé, porque había llovido. Estaba listo. Ah, pues estaba listo. Arturo, dije que la fue a levantar ahí en la mera vuelta. Sí, la me, alcohol me tiraron, lado, me sacaron brincos. No, pues eso arde. Yo le hubiera hecho bien el remedio, porque con el chilillo que tenía allí, pues se venía a asustarle. Eso sí, que yo venía manejando ahí, el cuerpo así me hacía. Y el cuerpo relajado. Como dijo aquel, como el mango. Son aventuras para que pasan. Bueno, entonces algunas palabritas que tengan ahí para ya despedirnos ya. La sede de aquí. Que sacaron ahí su tiempo para venirnos a visitar, porque la verdad los admiro. Miren, no crean que cualquier canal hace eso. Y nosotros la verdad somos un canal bien pequeñito, como ustedes saben. Pero sí, yo los admiro a ustedes, que ustedes pues sacaron el tiempo para venir a disfrutar aquí con nosotros. Y gracias a Dios, la estamos pasando, la hemos pasado más que todo. De lo mejor. De lo mejor. Sí, sí, claro. La chulada, y ojalá pues que... Que no se les vaya a olvidar que vuelvan otra vez para que sigamos grabando. No, yo, vamos allá. O vamos nosotros, porque la verdad es de que... Depende de ahí. Yo siento de que al andar conviviendo un poquito más con ustedes, pues voy a aprender mucho. Voy a aprender mucho de todos de estos músicos, que ustedes son unos músicos del campo. Muy talentosos. Como les digo, hay muchas personas de que los admiran, ¿verdad? Por el talento. Yo puedo tocar con la televisión. No, yo soy ya, digamos, va. Puedo, pero. ¿Pero usted es suscriptor, sí o no? Ah, claro que sí. Ahí no, ya le vamos a revisar el teléfono, ¿no es cierto? Cada dos días. Ajá. No, yo no les digo, pues yo cada ratito que ya estoy dejando el dedito así, pero una vez puede. Cada video sí va. Lo da y lo vuelve a quitar. Para ver si aumenta, pero... Lo que haga es créese otras cuentas para si que lo les dé. Si lo quito, entonces baja. Lo que tiene que hacer es comprar unos 5 teléfonos para... Ajá. Pero mejor que les dé tac-tac. Ajá, también. Tac-tac. Ahí vamos a abrir una cuenta de TikTok, Carlos. ¿Al rato la vamos a abrir? Vamos a abrir solo los bailes suyos, vamos a meter con Willy. ¿De los dos? Ahí está en el cuadro. No, vamos a para hacer batallas también. Ah, está bueno. Ahí nos vamos a dar duro. Batalla de requinto, batalla de retarrones. Mandarle saludos a toditos los suscriptores que... De hecho, ya vayan que me piden hecho en este cale en la cabeza. Así es. Vaya, entonces gracias a Magno ahí por tus palabras, gracias a Odali, gracias a toda la Yuri, la familia, Marta.
los niños ahí por darnos esta oportunidad de ver. Bueno, yo lo veo aquí, pues no lo veo así tanto como un trabajo que hacer, sino pues como una diversión, un pasatiempo de amigos, de música. Eso es bonito, pues así lo veo yo. Y yo si me dicen mañana, mira, yo quiero que vengas aquí a hacer música. Yo para eso, para la música, pues, yo soy... Y así son estos dos pichones ahí, pues. Porque ellos allá anduvieran a otros, allá anduvieran que en las calles, allá anduvieran en otros rollos que hacer. Pero mira, este fue el gran bolo. Este no anduviera perdiendo mucho. Bolo, fuera. Este estuviera acompañado. Bolo, este hubiera acompañado si no anduviera mucho. Sí, este ya hubiera acompañado. Los dos. Juntos estuvieran. Carlos, le digo yo, me da risa que le digo yo. Ey, hablando, los acompaño. Dale. Le digo yo, ¿y usted por qué no ha acompañado todavía? Con usted me dicen, no, me dicen. Todavía te dicen. Conmigo me dicen. Yo hablándole que sí. Sí, si es que yo algo raro veo esto todo. No, es que yo sé que ustedes se quieren. ¿Se quieren sí o no? ¿Se quieren? No, ¿se quieren sí o no? No, es que se va, pues, así como amigos que son. ¿Se quieren? No, y desde que estábamos así los llevamos. Desde que estábamos así. Tú, como va, pues, si se quieren. Estábamos chiquitos. No, es que yo le digo a Fernando, Fernando, tenemos una tocadita tal. Y mire, ya le dijo a. Y Bert Willem. Y Bert Willem. Y ya le dijo a Fercho. O sea que la cosa es que si no camina uno, no camina el otro. Como va. Amarrada. ¿No? Amarrada, como una cadena la tiene que amarrar. Ellos entienden. Es que la verdad es que parece broma eso, pero después yo. ¿Por qué no fue mujer usted? Mire, ya fue un novio ya. Ellos han convivido bastante tiempo. No pudiera tocarlo con. Ya le habían enseñado yo. Vaya ahí. Vale, vos, Fercho, algunas palabritas que tengas ahí. No, hombre, yo agradecerles a ellos aquí por haberlos recibido en su casa. Por aquí le hemos pasado bien. Cantaron ahí las muchachas dos que tres canciones. Y se van animando ya. Le salen, pero me las pesadas también. Quizás vamos a venir más seguido. Sí, sí, está bueno. También nos echamos ahí un café tras de cámara. Hubo gracias refrigerio ahí también. Que no lo grabamos, pero ahí estuvo. Entonces, gracias por todo y. Ojalá pues que vayan al canal de ella, Aventuras con Olada. Me cuesta decirle a mí, es vendida. Sí, y que le den ahí un like y se lo vuelvan a quitar. Ajá, que le den y se lo vuelvan a quitar. Dos veces. Entonces ahí estamos y gracias a todos por el apoyo. Y ahí estamos. Sigan bien. Sí, yo igual gracias, que les agradecen mucho por la. Bueno, por su amistad y pues la hemos pasado bien. Ahí está. Son mis palabras. Muy bien, y aquí hay otras palabras. Aquí. No dice. Bueno, pues entonces vamos a ir despidiendo de esta seriecita de pura música y pues esperamos les guste el contenido y escríbanos ahí, déjenos ahí pues comentarios ahí pues que vamos a seguir adelante y pues. Vamos a venir más adelante en otra ocasión. Pues, está bueno. Podemos traer alguna sorpresita por ahí. Van a venir a tocar. Solo amarrar el niño. Amarrar el niño. Para los 15 años de la ver. Ah, 15 años. Ya faltan 3 meses. Muy bien, entonces volvemos y no les decimos adiós, sino hasta pronto. Regresamos con más videos bonitos.